Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero en primer lugar agradecerle a Pablo González, no solamente la oportunidad que nos da hoy, sino el trabajo de estos años en la defensa, pero sobre todo en el crecimiento de YPF como empresa de bandera y en la ayuda al desarrollo de una política energética para la Argentina. Así que mis felicitaciones, amigo. Espero que podamos seguir haciendo este enorme trabajo juntos y creo que ese trabajo tiene que ver con el lugar en el que estamos. Yo le decía a Omar, cuando veníamos en viaje hacia acá, cómo poder contarle a los argentinos que nos están viendo desde distintos lugares del país, que estamos parados sobre la otra pampa húmeda. Y ustedes me dirán, se volvió loco este tipo, esto es un desierto, pero en nuestro subsuelo está la riqueza más importante que tiene para desarrollar la Argentina los próximos 150 años, si nos quedáramos solamente nosotros con esa riqueza, entendiendo que el gas y el petróleo son energías de transición, entendiendo que en los próximos 30 años vamos a convivir y a competir con las energías renovables, entendiendo que el gas además va a ser motor del hidrógeno como una nueva energía, y en eso, Alberto, el trabajo que viene encarando Río Negro merece un reconocimiento enorme y de alguna manera nos permite a todos entender que lo que hay es una segunda turbina de la economía argentina. Recién Flavia explicaba que pasamos del déficit al superávit, que pasamos de importar energía a vender energía al mundo. Recién Omar planteaba la necesidad de avanzar en la ley de GNL. Sé que Cecilia en la próxima sesión del Congreso va a incluir el tratamiento de la ley de GNL, que es la que nos permite recorrer la idea del edificio. Miren, cuando miramos el campo, miramos el maíz y no el aceite. Miramos el trigo y no los fideos. La ley de GNL, de alguna manera, lo que nos permite es pasar del commodity al commodity con valor agregado. Nosotros queremos que la Argentina venda el gas, pero con valor agregado. Nosotros queremos que nuestro recurso siga sosteniendo el camino que alcanzamos este año del autoabastecimiento energético, pero que de alguna manera nos permita además generar, a partir del trabajo de los argentinos y la Argentina, los dólares que necesitamos para hacer fuerte a nuestra moneda. Y eso está acá, en este subsuelo. Eso que nos permite hoy imaginar que ese tanque y que ese oleoducto, que llevó nada más que 10 meses, venimos batiendo récords, récord con el Néstor Kirchner, récord con este oleoducto. Seguramente vamos a batir también récord con el Reversal del Norte. El viernes abrimos los sobres para adjudicar la obra que va a permitir que el gas de Vaca Muerta llegue a Salta, a Tucumán, a Córdoba, a Santiago del Estero, a Jujuy, a Catamarca. Imagínense lo que representa en términos de recorrido por debajo de la tierra, no solamente desde Tratayén a Salliqueló, sino vía La Carlota y Tío Pugio a todo el norte argentino. Pero además nos va a permitir empezar a exportar el gas de Vaca Muerta a Mato Grosso do Sul en el centro de Brasil, usando a Bolivia como mecanismo de transporte
a partir de un declino que tiene en su producción Bolivia. Trabajadores argentinos vendiendo su esfuerzo a Chile en este oleoducto, vendiendo su gas a Brasil y además la oportunidad de transformar con valor agregado y de vender al resto del mundo a partir de las plantas de GNL, y por eso la importancia de la sanción de la ley. Quiero sí dejar cuatro o cinco cosas que son fundamentales para que estemos alineados, y algunas que tienen que ver con el largo plazo y otras que tienen que ver con la coyuntura. En la coyuntura, la más importante: venimos en récord de producción de gas, venimos en récord de producción de petróleo, venimos en récord de inversión del sector de hidrocarburos en la Argentina. Pero hace algunos días, con el resultado electoral, es como que alguno empezó a pensar que la incertidumbre le ponía un freno a la inversión en este sector. Y nosotros no queremos que se pare de generar empleo, no queremos que se pare de perforar para producir para el año que viene, y por eso hoy a la mañana tomamos la decisión de reconocer el 25% de lo que exporten y traigan a la Argentina para invertir a valor de dólar CCL, para que aumenten los niveles de inversión los próximos 60 días en el sector de gas y petróleo, que garantiza estabilidad en los empleos, que garantiza que sigamos adelante con las obras y que además garantiza estabilidad en el sistema financiero. Aunque les parezca mentira, el trabajo de ustedes, los petroleros, va a permitir que aquellos que especulan antes de las elecciones se encuentren con un aluvión de oferta en el sistema de dólar CCL y por lo tanto ya no puedan andar especulando frente al resultado electoral. También a los trabajadores, recordarles, mañana es un día importante, perdón, el jueves es un día importante. Tenemos media sanción de la ley que elimina definitivamente el impuesto a las ganancias para los trabajadores y trabajadoras argentinos. Y el jueves el Senado, con el acompañamiento seguramente de mi amigo Alberto Beretilnek, que va a estar ahí acompañando a los trabajadores petroleros, docentes, a los estatales que muchas veces dejaban de hacer adicionales porque les pegaba el impuesto a las ganancias, a los médicos, a muchos jubilados y a los trabajadores de la UOCRA en la Patagonia que también estaban alcanzados. Así que, querido Alberto, seguro el jueves ahí vas a estar en el recinto diciendo presente y acompañando a los trabajadores patagónicos, que además, por una decisión, por una resolución y un decreto que impulsamos, ya desde octubre no van a pagar el impuesto a las ganancias. Así que a fin de mes, los que liquidan sueldos en las empresas petroleras, presten atención a cumplir con las normas. Ningún trabajador, ninguna trabajadora alcanzada por el impuesto a las ganancias. Quiero aprovechar también para plantearles un tema que es más profundo y que tiene que ver con esta foto. Los que estamos acá no tenemos un origen político distinto. Igual, tenemos un origen político distinto. Venimos desde el radicalismo Cecilia, desde Comunidad Neuquina El Rolo, desde el MPN Omar, desde el peronismo más pingüino de la Argentina Pablo, desde un partido provincial que hoy gobierna la provincia de Salta, Flavia, y desde, obviamente, Juntos Somos Río Negros, el amigo Alberto. Fíjense qué nivel de transversalidad política. ¿Qué nos une? Primero nos une YPF frente a la idea de algunos de los que andan dando vuelta en esta campaña de querer volver a privatizarla, vender las acciones,
vender la acción de oro, de plantear que no hace falta regulación del Estado a la hora de administrar lo que es el proceso de inversiones acá en Vaca Muerta, ni tampoco hace falta inversión pública para llevar adelante este proceso. Me preguntaría y les preguntaría, y yo ahí me preguntaría y les preguntaría quién va a hacer las rutas, quién va a ser el Nor Patagónico, quién va a definir los mecanismos de inversión en materia de gasoductos, de oleoductos, si no lo hace la planificación conjunta del Estado Nacional y Provincial. Por eso esta foto, que tiene que ver con la idea de construir el principio de gobierno de unidad nacional que tenemos que construir desde el 10 de diciembre, tiene que tener al desarrollo del gas y petróleo, al desarrollo de las industrias de valor agregado de gas y petróleo, a la exportación de gas y petróleo argentino al mundo como políticas de Estado. Por eso es importante que además defendamos los instrumentos que a lo largo de estos meses fuimos transformando en decisiones para promover el sector. Y creo que en ese sentido el seguir trabajando juntos con los empresarios, con los trabajadores, pero sobre todo con una mirada o con un proyecto que represente más la idea de país que la pelea individual que pueda dar algún sector político. Y a eso tenemos que convocar a todos. Y por otro lado, y muy importante también, convocar a cada neuquino y a cada neuquina, a cada rionegrino y a cada rionegrina, a defender la idea de que el crecimiento y el desarrollo no son sin derechos. Algunos plantean la discusión de la eliminación de la indemnización. Otros plantean la discusión de la eliminación de las vacaciones pagas. Otros plantean la discusión respecto de los distintos beneficios que en los convenios fueron logrando los distintos sindicatos. Ellos creen que el desarrollo se consigue sometiendo a la esclavitud a los trabajadores. Y nosotros estamos convencidos que el mercado interno y las exportaciones argentinas se logran con trabajadores capacitados, bien pagos y con todos los derechos. Y esas son, en el fondo, las dos visiones de país que están en discusión este 22 de octubre. Cuando hablamos de soberanía energética, hablamos de la defensa de nuestras reservas. Cuando hablamos de exportaciones argentinas, hablamos de la defensa de nuestra moneda. Cuando hablamos del desarrollo con inclusión, de lo que estamos hablando es de empresas que crezcan en la Argentina con trabajadores que estén incluidos y bien pagos. Ese es el país que desde el 10 de diciembre, si me dan la oportunidad de gobernar, voy a construir con todos ustedes. Muchas gracias.